¿Qué hay, parientes? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Haciendo Reír a Guasimo. Parientes, hoy en este video es un video sencillillo. Vamos a crear un mueble para nuestra cocina. Ahí nuestra señora me lo pidió. Es un mueble sencillillo, pariente. Vamos a usar 6 tablas. Va a ser 2 mueblecillos. Van a ser 6 tablas de 50 centímetros por 25 de ancho. Estas tienen un grosor más o menos de 1 pulgada. Estas las compro yo. Ya me las entregan puliditas, pero le vamos a aplicar ahí un color, un barniz, para que se cuide un poquito más nuestro mueble y quede chingón. Para esto les voy a mostrar. Bienvenidos sean todos ustedes, y los que no están suscritos, suscríbanse y puchen ahí la campanita para que más notificaciones le lleguen de nuestro video, que son algo sencillillos, pero espero les sean de su agrado, parientes. Miren, aquí tenemos nuestra tabla. Ya les dimos un color. A esta tabla le pusimos esto que nos está sobrando. Es un transparente de tipo espejo. Ahí le añadimos un poquito de pintura azul que también ahí teníamos, y se fijan, queda algo así como madera azulada, muy bonita. Es un diseño que se me ocurrió, parentillos, para que sea bonito nuestro. Esta va a ser como para poner la despensa y quede, se vea chingón, parentillos. Se fijan, es un muy bonito color, parientes. Un azul, un mueble. Lo vamos a hacer como rusticón para que se vea chingón. En este mueble, parientes, vamos a utilizar pura solera de 1 pulgada por 3.16. Aquí la tenemos. También la vamos a pulir esa para quitar el mojo. Son puro material que nos está quedando, parientitos. Y hay que aprovecharlo porque, pues, como les digo, aquí se me moja. Y hay que aprovecharlo para hacer algo para la casa, parientes. Parientes, aquí ya tenemos nuestros 8 tramos de 75 centímetros de solera de 1 por 3.16 de grueso, parientes, ok. Vamos a seguir cortando más soleras de 25 centímetros para hacer varias varios contramarcos. Van a ser 4 contramarcos, parientitos. ¿Vale? Ahorita la van a ir entendiendo, parientillos. Este va a quedar por arriba. Va a quedar arriba. Ya le hicimos un orificio. Vamos a meter tornillo broca, pariente, para que se vea algo rústico, algo chingón. Y la distancia que van a llevar nuestras tablas va a ser igual. La misma distancia que van a tener así, la van a tener así para que quede exactito, pariente, lo que queremos. Vale, espero les guste este video, parientes, y los sigo invitando a que se unan a nuestro grupo de Unión de Herreros, parientes. Y si no estás suscrito y estás viendo este video, también suscríbete, parientillo. Aquí en Herrera Guasimo encontrarás cosas que te pueden ayudar en tu casa, que puedes formar tú mismo. Son ideas que doy para que tú realices tus trabajitos también aquí, parientitos. Me parece que aquí ya tengo todas agujereadas, todos los tramos de solera agujereados. Ahorita vamos a empezar a pegar las que van atravesadas y vamos a ir formando nuestro mueblecito para la alacena, parientillos. Vale, ya vamos, parientes, miren. Ahí va quedando nuestro mueblecito, y tenemos las otras dos. Ya tenemos las tablas aquí arriba pintaditas. ¿Cómo ven, parientes? ¿Cómo ven? Miren, hicimos ese cruce. Para esto es la parte de trasera, para que nuestro mueble se quedara un poquito más resistente. Ahí tenemos el otro, y nomás le soldamos el atravesado, el mismo, igualito, el mismo diseñito. Y ya una vez pintado, parientes, se lo vamos a mostrar. Ya instalado todo lo que había sido en la despensa. Parientes, lo vamos a unir con este. ¿Vale? Lo vamos a unir así, que quede, para que se vea chingón, parientito.
parientes, miren. Ya mi esposa ya le dio uso. Ya están todas las cositas que tenía pendiente. Pues ahí las marcas se van a ver, pues ni modo. A veces nos patrocinan estos canijos. Pero ahí quedó, ir a parientitos. Una idea nomás para lo que se puede hacer con reciclado, parientillos. Para la cocina, parientes, miren. ¿Sí?